Pantanos, bienvenidos al análisis de Sonic Lost World. Vamos a entrar. Este es un juego que ha llegado el 18 de octubre a Europa. En América habrá que esperar un poquito más. Y bueno, aunque no es lo que esperábamos, pensamos que sería más grande. La verdad es que sí que es entretenido. Antes de entrar en materia, vamos a acceder un momento al laboratorio de Tails. Porque os voy a enseñar cómo es el vídeo. Lo bueno del juego es que cada vez que vas desbloqueando los vídeos, a medida que vas jugando, se van guardando. Entonces, vamos a ver el vídeo del inicio para que veáis que realmente las cinemáticas dan un poco de asco. Y si las veis en 3D, eso es horrible, se pixela. Se pueden ver con subtítulos y sin subtítulos, ¿eh? Bueno, esta es la escena introductoria. Vamos a ver otra más, que esa ya es avanzada. Pero para que veáis qué pasa con los seis mortífagos, madre mía. Mortíferos. ¡Ah! Estoy quien doy. Eso no es una inofensiva caracola. Espera un momento. ¡Sonic! Creo que lo que tiene Eggman en la mano es... ¡Hola! Eggman, tendrás que buscarte otro juguete. Eso ha sido un error. Lo de siempre. El mundo es más seguro cuando te quito tus juguetes. Eso era lo único que impedía a esos seis terribles set y controlar a mis robots. Necio erizo, me comen todo. ¿Por qué os he enseñado esta escena? Porque ya sabéis que en el juego desde el principio nos dicen que Eggman y Sonic, toda la información que tenemos, es que colaborarán para destruir a los seis mortíferos. Entonces, este es el motivo. Eggman los controlaba con la caracola cacofónica y claro, sin ella ya no hay manera. Entonces los seis mortíferos pueden controlar a robots y ahí está la cosa, que se tendrán que aliar para conseguir que el mundo no se muera. Entonces ahora vamos a ver la parte de Street Pass, que hice Street Pass con Super.
Entonces vemos las tarjetas, ¿veis? Aquí está, lo podéis seleccionar como favorito. Sí, eres una petarda si tú lo dices. Luego me matará. Y entonces vais a lista de misiones y en lo que es vuestro rival os enviará una zona. Puede ser la que quiera, de las que haya desbloqueado, puede ser la que quiera. Entonces en este caso me ha enviado el jefe final. Pues vamos a ver. Así veis cómo es una escena de jefe final. Este, si no recuerdo mal, es el primero. Entonces, para ganar a vuestro contrincante tenéis que hacerlo en menos tiempo. Ya sabéis, como siempre, los Sony, que tenéis que conseguir los anillos. Porque si os dan, os hacen pupa. Y si no tenéis anillos, pues la lleváis clara. ¿No? Mira, en fin, esas cosas pasan. Se selecciona el objetivo automáticamente. Por eso, si tenéis algo, una piedra o algo al lado, pues os puede hacer la pascua. Ya está, me falta este golpe. A ver, vamos, petardo. ¡Hala! Si tengo mejor tiempo que Super, pues ganaré. Si no, pues no. Ahora veremos. Misión superada. Como he superado su récord, yo tengo 72.320 puntos, pues me darán los materiales. Esto va bien, sobre todo, igual que el modo multijugador, va bien para hacerse con materiales. Ganáis o perdáis, os hacéis con ellos. El Street Pass, no. Si no ganáis, no os dan nada. Tenéis que volver a repetir la misión. Y este es el Street Pass, es muy sencillito. Simplemente enviéis la misión que queráis. Eso sí, si vosotros seguís jugando porque queréis mejorar vuestro récord y todo eso, tenéis que ir actualizando. Ah, vamos a ir a otra parte del laboratorio de Tiles. Laboratorio de Tiles, ya sabéis que podéis ir construyendo diferentes cosas. Incluso las podéis llevar a Wii U. ¿Veis? Con esto es para trasladarlas a Wii U. El laboratorio, pues dependiendo de los materiales que tengáis y todo eso, pues podéis ir consiguiendo. Aquí, por ejemplo, hay uno que es para expandir el laboratorio de Tiles. Yo os lo recomiendo antes que nada porque os permitirá hacer más mejoras, más importantes. ¿Que no tenéis bastante? Pues nada, cogéis y cualquiera que os guste, pues decís, pues mira, quiero este de más vida. Dice, ¿usar tus materiales para crear este objeto? Le decís que sí. Siento si me trabo un poco, pero estoy mala y entonces pasan estas cosas. Y luego, prepara los vehículos teledirigidos y objetos a usar en el juego. Seleccionáis cuál os queréis llevar. Solo os podéis llevar uno de cada vez. No os podéis llevar 40 a la vez. Entonces uno. Yo, por ejemplo, aquí digo, pues vale, quiero seleccionar la vida. Pues esto es lo que me aparecerá a mí en la pantalla táctil, como uno de los objetos que yo tengo para poder utilizar. Bueno, el juego dura en torno a unas 10 horas, más o menos, dependiendo un poco de vuestra capacidad y reflejos. Las fases, a medida que vayáis desbloqueando los territorios, iréis desbloqueando Wisp, que por ejemplo es ese que está girando a mi alrededor, que es asteroide, no sé qué. Y entonces hay algunas fases que podéis encontrar, por ejemplo, en Windy Hill, bueno, en cualquiera de ellas, que necesitarán de Wisp, que encontraréis más adelante. Entonces, en el momento que los desbloqueéis, veis aquí, por ejemplo, nos está indicando cuál necesitamos. Este es el Cyan, láser Cyan, y se desbloquea en el mundo 6, en el territorio 6. Entonces, realmente tendréis que volver hacia atrás para encontraros ese Wisp. Entonces lo podréis utilizar, pero claro, la primera vez que paséis por aquí no estará disponible. Veréis, pero no podréis acceder. Entonces desbloquearéis diferentes caminos y todo eso. Como en los otros vídeos hemos visto cómo son las zonas de en scroll, digamos, en scroll normal, en el que vemos habitualmente, vamos a ver una en scroll lateral,
esta misma, que es plataformas en scroll lateral clásico, típico de Sonic. En estas fases sí que suelen ser más sencillas, ¿eh? Ya os lo puedo decir eso. Y que yo ahora mismo no veo muy bien qué es lo que tengo que hacer, ¿eh? También lo confieso. A mí, realmente el 3D, así como os he dicho, que la parte de cinemáticas, de animaciones, es horrible. Es que realmente te pixela encima las imágenes. En el juego, in-game, está muy, muy logrado. Y los gráficos son muy buenos. A ver, esperad. ¿Qué quería yo? Que ahí hay un bicho. No me había dado ni cuenta. No, sí. Pues vale. Sobre todo, a veces os podéis saltar esto, no darle, porque si os matan, volveréis no a esta zona, sino al anterior checkpoint que hayáis liberado. Os lo digo porque a mí me pasó una vez. Soy de género raro. Los enemigos realmente son bastante variados y las maneras de matarlos son diferentes. Nada, aquí no nos vamos a enfrentar a Sas, ¿eh? Simplemente está dando por saco. Esto no pasa con todas las fases, ¿eh? Solo, realmente, si no recuerdo mal, pasa solo con el primer mundo. Esto de que nos aparezca el boss antes y nos dé un poco por saco. ¡Has tenido suerte! Pues vale. Si tú lo dices, habrá que creerte. Uy, es que no veo. Quieto, parado. ¡Wow! Que sí. Aquí el primer mundo es tutorial, os van explicando diferentes cosas, aunque siempre os van a ir explicando, porque como tendréis diferentes Wii, diferentes poderes. Ah, esperad, esto puede ser peligroso. Los pinchitos, pues siempre os irán explicando que cómo funcionan y todo eso. Hay algunas fases donde tenéis que liberar a animales concretos para poder avanzar, otras que tenéis que, yo que sé, presionar, por ejemplo, los pulsadores, pues tenéis que presionar unos cuantos. Os bloquearán el camino, entonces tendréis que hacerlo. Además, aunque normalmente todas las fases se controlarán, pues así, por norma general. No sé ni lo que es. Pero yo lo desbloqueo. Ahí, por ejemplo, en el mundo, no sé si 4 o 5, el Wisp del elemento tierra, el elemento roca, no me acuerdo cómo se llama. Como tiene un nombre raro, tendréis que utilizar ese Whis, pero para poder avanzar tendréis que utilizar el... ¡Ah, me he dado yo sola! Soy así, soy de género retrasado. Tendréis que utilizar el giroscopio, así que no será solo giroscopio en las fases especiales esas. ¡Ah! ¡No, maldita! ¡Desgraciada! Sino que también lo encontraréis en... Jolines, que yo bien. Sino que también encontraréis en el propio juego, lo que es en la historia, en el modo historia. Además, uno de los jefes finales también os lo tendréis que cargar así, a base de giroscopio. Bueno, el tiempo, como veis, va pasando. Normalmente os dan solo unos 20-22 minutos, más o menos. Pues nada, Sas, todo lo tuyo. Normalmente nos dan esto. Si se nos acaba el tiempo, pues no pasa nada. Simplemente nos matarán y ya no se mira el tiempo a, digamos, la contrarreloj ni nada de eso. Una vez os paséis, hablando de contrarreloj,
Una vez os paséis la zona, la fase, podéis hacer la contrarreloj, que la podéis compartir a nivel de ranking mundial y todo eso. La verdad está interesante. Además os van diciendo vuestro puesto en el ranking mundial y a mí la verdad me hace bastante gracia. A ver, mirad, este es el, por ejemplo, es un poder que no podríamos tener en el mundo 1, que es el de Xian, que la verdad no sé por qué está aquí. Os voy a enseñar cómo es el de Xian. Ese es el láser. Podréis coger el láser y nada, marcar hacia donde, si no queréis, pues lo desbloqueáis, no pasa nada, le dais la pantalla táctil y no ha pasado nada aquí. ¡Ah! ¡Mierdis! ¡Ajá! Aquí hay un amigo. Me he dado yo sola, porque soy así. Mi madre no me quería y por eso me pego. Pues vale, pues muy bien. Los controles realmente no están mal, aunque tampoco a veces no son lo precisos que nos gustarían. Por ejemplo, es que tiene de todo. Hay unas fases que son sobre raíles, que ahí, por ejemplo, como tenéis que saltar de un raíl al otro, si no saltáis como debe ser, jolín, es que pesado, si no saltáis como debe ser, os caeréis, os iréis. En cambio, hay otro que es una fase de snow, que querréis saltar y eso no os hará ni puñetero caso y os suicidaréis. Entonces realmente hay para todos, hay para todos los gustos. Por lo general funciona bastante bien, pero bueno, las fases hay de muchos tipos. Hay fase helada, fase acuática, donde os podéis ahogar y... ¡Ay! No me da un de pura chorra. Por suerte habrán también otros poderes que no son los de los Wings. Son escudos de agua y todo eso, escudos eléctricos. Por ejemplo, el escudo de agua, mirad, ya hemos terminado. Ay. El escudo de agua lo que hará es que no os ahoguéis. Y bueno, esto sí, el máximo de puntuación que podéis tener es ese. Y os digo que los jefes es más fácil que lo hagáis bien, Aquí, mirad, has abierto una entrada a una fase especial. ¿Quieres probarla? No la vamos a probar porque es la del giroscopio, la horrible. Y para eso es tipo atrapacaras. Entonces os tenéis que mover por toda la habitación. Lo mismo que os he dicho del jefe final, que va con giroscopio, pues exactamente lo mismo. Os vais a tener que mover por toda la habitación. O sea, lo que es atrapacaras total. Sin embargo, para mover el poder que os he dicho, el poder este gris, que no me acuerdo cómo se llama, seguro que está por aquí. A ver si sale la imagen. Ese es el tal... Mirad, es este poder. Pues este, aunque es por giroscopio, lo único que tendréis que hacer es mover la consola para un lado o para el otro. Funciona bastante bien, Y nada, espaltanos, es un juego que está muy bien, que es entretenido. Son, pues eso, 10 horas de lo que es pasarse la historia. Aunque os pasaréis la historia, pero con las puntuaciones bastante malas, al menos en mi caso. Así que tendréis que repetir varias veces. ¿Y qué más? Tenéis el multijugador online, que a medida que vayáis desbloqueando cada territorio, pues irá desbloqueando una carrera, de cada una carrera para el modo carrera, otro para el modo batalla y las fases especiales. Con esto que os he dicho, si completáis y conseguís los orbes que os dicen, conseguiréis las Chaos Emerald y os desbloquearán las fases especiales. ¿Veis? Estas son las fases, eso. Iréis desbloqueando las fases y ya está. Y está bastante bien. El juego ya os digo que no es muy largo, son unas 10 horas, pero cuesta mucho. Este es el modo contrarreloj, para que lo veáis.
Aquí ponéis en vuestro mejor tiempo, aquí es ir a saco, no os preocupéis de matar a nadie ni nada. Aquí sí, solo matar a los enemigos que tenéis obligados. Y veis, aquí os dice la clasificación que tenéis. Clasificación mundial en este en concreto, en zona 1, estoy a nivel mundial en el 77. Aquí, por ejemplo, como no lo he hecho, pues no lo he compartido. Entonces, vuestro mejor tiempo, se comparte el mejor tiempo también en red y os dicen en qué posición estáis. Y luego, si vais a la zona de tiles, creo que la zona de tiles, no. Ahora, como ya tiene el juego más gente, podéis ver la clasificación versus. Y os dice, pues, dónde estáis. Yo estoy a nivel mundial en el 7. Voy a actualizar a ver si se ha cambiado. Porque ahora, como la gente ya tiene más, pues os conectáis y veis. Podéis comparar a nivel mundial, con amigos, a nivel nacional. Mirad, ya he bajado. Ahora estoy en el ranking 47. Pues ala, con amigos, comparáis, a nivel nacional también. Vamos a ver a nivel nacional en qué punto estamos. Nada, nivel nacional pues no tengo ni idea. Salen aquí la gente, los puntos que tienen. Y con amigos, pues ala, super y todo eso. Y bueno, Espaldanos, esto es Sonic Lost World, un título que está muy bien. Mucha gente preguntaba, ay, no sé si Pokémon o Sonic Lost World. Realmente por tiempo, duración y, digamos, en calidad en general, es más recomendable Pokémon. Y además, sobre todo por el multijugador, que lo podéis disfrutar mucho más. Pero es un juego que está muy bien, que os lleva a lo que es los Sonic de antes. No solo es correr, 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 como ha sido las últimas entregas, sino un poco exploración también, no es correr a lo loco. Ya veis que hay partes donde sí que iréis sobre raíles y eso irá solo, vosotros os desplazaréis lateralmente, pero son partes muy concretas del escenario. Y bueno, espaldanos, nos vemos por los foros de spal3ds.com.